Hola, buenas tardes. Aquí mostrándoles unas pequeñas cosas que compramos mi hija y yo. Primero compramos los bombones, pero ya no los comimos. Ya y mi hermana los comimos. Como no comemos, bueno, casi no comen dulces, y hacen party cuando agarramos dulces. Eso. Y agarramos esto que es para el aceite. ¿Aceite? Bueno, yo lo voy a ocupar para el aceite. $1 me costó. El aceite o la miel para los panques. ¿Otros candy? Estos son los dulces. ¿Cómo se llama? Pesco. Son estas bolsitas. Ajá, bueno, los voy a abrir para mostrarles. Parece así. Y compré estas cucharas para la cocina, para cocinar. Hace como 2 semanas compré unas. Me costaron más caras, $3.99 en una tienda. Y como vi estas 3 cucharas por $1, las agarré porque me gustaron. Nunca las había gustado, pero compré el otro día y me gustaron. Y vi 3 por $1, se me hizo barato. Yes. Y una tabla para picar fruta, bueno, todas las cosas que sea necesario para picar aquí. Y un cepillito. Cepillo que cuesta $1 también. Para cepillar las ollas que salen sucias. Se parece con un cepillo de dientes. Cepillito. Y un aceite. También en la nariz hay $1. Aceite de olivo. Aceite suavizante con olivo. Este yo lo uso para mis niños. Se los doy en las mañanas. Bueno, eso me dijo mi abuelita y mi mamá. Que se los dé a mis niños en las mañanas. Según para le sirve para el pacho. Es bueno. Se los doy un día sí y un día no, pero pues ya tiene tiempo que no le he dado a mi niño. Pero compré uno por tener, para tenerlo ahí. Por las viudas ahí. Por las dudas, viudas. Y compramos tazas. Sí, las tazas. Ay, sorry. Compramos unas tacitas para el café o el té, el chocolate, etcétera. La mía está en sandía. De budo. Y la mía es esta. Esta grandecita. Es un corazoncito. ¿Está bien? Por $1. Y las ligas. Las ligas que agarro para el pelo, mi niño, los pelos. Y este fue el recibo. En total pagué. Incluyendo, ya saben que aquí en California tiene uno que comprar las bolsas para que le pongan uno las cosas. Así es. Tenemos que comprar bolsas. Y fue en total. $12.78 y la bolsa me costó 80 centavos. Cara. Bueno, sabes, disculpen. Y pues es todo lo que compramos, las cositas, las mini compras que hicimos con mi niño. Bueno, así como les estábamos platicando, pues ya tiene días que no hemos grabado, por lo mismo que mis niños van a la escuela y pues no me da tiempo y pues tengo a mi niña que está recién nacida y a mi niño de 3 años
y a la otra niña, y a esta niña grande. No está tan grande, tiene solo 10 años. Y pues no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Y ahorita es que los niños ya van a estar de vacaciones. Yeah. Vamos a grabar más, un poquito más vamos a grabar. Platíquenos qué cámara usan, qué apps usan para grabar sus videos. ¿Qué aplicaciones, verdad? Si graban con su teléfono. Con cámara. Platíquenos y comenten aquí abajo. Y pues es todo lo que tenemos por el día de hoy. Y disculpen esto. Así es. Ahí está la otra niña. Chimuela. Ajá. La otra niña chimuela que vino por dulces y que no come. Y que no come tantos dulces. No le damos tantos dulces a esta niña. ¿Sí? No. Así es. Y ustedes cuando han tenido sus bebés, no se les ha caído el cabello. A mí se me está cayendo mucho el cabello y eso que tomo vitaminas. Y cuando estaba embarazada también tomaba vitaminas. Pero se me cae mucho el pelo. Por estas partes de aquí, miren cómo se ve. El cabello todo se me está cayendo. Cuando me peino y me baño se me cae demasiado cabello. Pero así como se me cae el pelo, me va demasiado pelo chiquitito. Mucho pelo bebé aquí. Mucho pelo bebé me va aquí. Pero por este lado se me está cayendo mucho el pelo. Como se me va cayendo, se me va creciendo el pelo. Ajá, y así es. Bueno, pues que pasen bonita tarde. O buenas noches. O buenos días. Depende del lugar que estén, ¿verdad? O si están viendo el video, qué hora. Bueno, pues les mandamos muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Y pues aquí estaremos. Bye.